La historia de esta bandera se remonta no hace demasiado, a noviembre de 1998. Fue diseñada por Michael Page, activista bi en una comunidad que existía por aquel entonces en los Estados Unidos llamada Bayonet USA. La motivación que llevó a Michael a diseñarla fue el poder agrupar a todas aquellas personas de la comunidad bajo un mismo símbolo, una bandera que les identificara. El rosa se utilizó para representar la atracción hacia las personas que forman parte de tu mismo género y o espectro. El azul simboliza la atracción hacia las personas de un género diferente al tuyo. Y el morado, el color que resulta al mezclar los colores anteriores, simboliza precisamente la orientación bi, definida como la atracción por más de un género.